Los pandilleros de aquí. ¿Qué es? ¿El jefe de aquí? Sí. Hay veces que lo publican para que la gente tenga terror. ¿Se refiere a la foto del decapitado? Sí. O sea, publican las fotos para... El objetivo es generar terror, ¿no? Generar terror. Jóvenes que cometen atrocidades y que se jactan de ellas en las redes sociales. El retrato estremecedor de un país atemorizado, de una población con pocas opciones. La huida o confiar en que la muerte no les llegue a ellos. ¿Me permite? Como Juan. Dentro, dentro. Un hombre que no se atreve a mostrarnos su cara ni su verdadero nombre. Y que ha decidido quedarse en este pueblo. Oiga, quedan ustedes muy pocos aquí, ¿no? Sí, solo yo estoy aquí y tres allí. ¿Y el resto todos se han ido? Se han ido. La gente ya ha ido huyendo porque tiene miedo a morir. Porque uno sin saber, me matan pues, y queda uno muerto. Y hay que huir de la muerte. Y por eso se ha ido la gente. Por temor. ¿Y por qué no se va usted? Yo tengo por dónde ir. ¿Y no se va a ir entonces? No, primero yo, y aquí voy a estar. Aquí hay donde dormir, tengo mi camita, y allá tengo lo que me espera. Suelo, aguantar hambre y una lluvia. Eso es lo que me espera a mí, salir de aquí. Sufrimiento más de lo que estamos pasando. ¿Y no tiene usted miedo de que le maten? Pues sí, tengo miedo que maten, pero que sea la voluntad de Dios. Ellos están dominados a nosotros. Así son las pandillas. Ellos dominan. La estadística revela el nivel del miedo en El Salvador. Uno de cada cuatro habitantes ya ha emigrado al extranjero. Cada día, 300 salvadoreños salen del país huyendo de la miseria y de la violencia de las pandillas. 300 personas que prefieren encomendarse a las mafias de la inmigración ilegal y jugarse la vida en una odisea a esperar a que les llegue la muerte en su casa. Y entre los que se quedan, algunos han empezado a decir basta.